You inspire us to make the best games and to make PlayStation the best place to play. The PlayStation experience is a small token of our gratitude and a celebration with all of you everywhere. PlayStation Experience es, bueno, cuando miramos, ¿no es cierto?, a PSX, tenemos pensando muchas cosas. Es una celebración no solo de 20 años de PlayStation, de la historia de PlayStation, pero también un año desde que lanzamos la PlayStation 4. Y creo que es un muy buen momento para mirar en dónde estamos, dónde hemos estado en el pasado, y también para agradecer a todos nuestros fans y todos nuestros gamers. Realmente es un evento para ellos, para mostrar nuestro agradecimiento y para mostrarles todos los productos nuevos que vamos a tener en el mundo PlayStation. De hecho, aquí en Las Vegas tenemos más de 85 kioscos mostrando juegos nuevos. 10 de ellos vienen de desarrolladores de Latinoamérica. Claro, de hecho vamos a tener muchas cosas en el show floor. Primero vamos a tener paneles, ¿no es cierto?, donde vamos a estar hablando de cómo fue el desarrollamiento de ciertos juegos. Tenemos a Josh Mosquede, ¿no es cierto?, que es de México, hablando del desarrollamiento de Diablo 3, Reaper of Souls. Tenemos Media Molecule, tenemos a Bloodborne, no solo jugando en el show floor, pero tenemos paneles donde los desarrolladores están hablando de sus juegos. Mira, la verdad es que para mí como gamer, a mí me impresionó ver Uncharted 4 por la primera vez. El juego realmente se ve increíble, como algo que nunca había visto. Obviamente tener Grim Fandango, un juego que yo jugué cuando niño chico. Y además de eso, yo juego Vita mucho. Yo juego mucho porque yo viajo, y yo viajo con el Vita siempre. Así que tener todos esos juegos para Vita, como Shovel Knight, Oli Oli 2, Resogun, qué rico tenerlos para mí, para jugar. Y también soy un fan gigante de Street Fighter como una franquicia. Así que tener Street Fighter 5 en PlayStation 4, o sea, lo encuentro fantástico. Pero además de eso, tener ese contenido exclusivo y por primera vez de Destiny, eso también estoy súper animado. Así que la verdad es que hay mucho para estar animado. Mire, yo creo que cuando hablamos con Capcom, ¿no es cierto?, la verdad es que tenemos una plataforma muy abierta con PlayStation 4, y creo que pudimos ofrecer algo muy único, que es el crossplay, que es poder unir a su comunidad de Capcom en los que juegan en la PC con los que juegan en la PS4 juntos, para que jueguen como un mundo unificado. Y eso creo que fue algo muy rico que nosotros pudimos ofrecer. Y estamos muy, muy agradecidos al poder trabajar con Capcom para traer este juego a nuestra consola y realmente poder unificar la comunidad de pelea. Y como nosotros hemos visto, el género de juegos de pelea realmente es algo muy popular, no solo con los gamers mundialmente, pero especialmente con nuestros gamers de Latinoamérica. Project Morpheus está, y realmente es un orgullo poder traerlo aquí, porque Project Morpheus, este realmente es la primera vez que lo estamos mostrando en un evento de consumidores, y poder tener a los consumidores probar esto es algo súper rico, y es algo que va con la celebración de los 20 años de PlayStation, de futuros potenciales. Project Morpheus es una idea, es un concepto de un futuro potencial, y lo rico es que, como lo han visto aquí en PSX, aprovecha de toda la potencial y los y juegos que tiene, ¿no es cierto?, PS4, aprovecha de todo lo que tú ya estás usando como la cámara. Entonces realmente es algo muy interesante para nosotros, y vamos a estar trabajando para traer la experiencia más rica para nuestros gamers. Mira, la verdad es que estamos muy orgullosos de poder traer a nuestros juegos de first party a Latinoamérica, justo con Date and Date, que lo hicimos con Estados Unidos. Entonces, como estás viendo, tenemos a Uncharted 4, que va a estar llegando en el 2015. Grim Fandango, que va a estar llegando a fines de enero, que va a estar llegando al mismo tiempo en Latinoamérica. Tenemos a Street Fighter 5, que va a estar llegando. Mira, todos los juegos, la verdad es que hacemos todo lo posible para traerlos al mercado de Latinoamérica, justo con Estados Unidos. Un año atrás, dimos un compromiso que sí íbamos a traer la consola, y por primera vez hubo un lanzamiento simultáneo con la consola de Play 4, y yo creo que eso es una demuestra de nuestro compromiso al mercado latinoamericano. Ya sea solo o acompañado, Super Smash Bros. For Wii U es una razón más para comprarse un Wii U, una plataforma que actualmente carece casi por completo del apoyo de editores externos, pero que, una vez que estés convencido de tus decisiones, entra a Dragon Age Inquisition en tu consola.